Trabajemos sobre ellos y el valor, pero también sin valor, pero ahora estamos hablando del valor, tenemos
y aprovechar desplazamientos por el trabajo de mis pies. No habrá jugadores que dribblen bien y no sepan manejar bien sus pies. Para mí estas siete cosas son básicas. Y también. Pero estas para mí son básicas a nivel de coordinación. Hay una similitud de diferentes bases. Si llega aquí con una experiencia previa, para mí sería ideal que cada niño tuviese un código de barras aquí. Pasará el futuro. Será de
Yo creo que
Thank you.
Bien, otro pase diferente, va.
Trabajando aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Intenta ponerte en su camino, que no avance. ¿Sí? Muéstrate. Te mueves lateralmente, puedes moverte para atrás. Dale ahí, ya. Thank you.
mucho trabajo de coordinación y motriz. Yeah.
Mirad, este ejercicio, imaginaros a cada uno de ellos, echamos hacia atrás. Gracias.
os he hablado. Coordinativa de control interno, inductiva de interiorización, regulación del control externo y la fase creativa. Y ahí me sirve para cualquier concepto de trabajo menos para el tiro. Menos para el tiro, pero para construir sistemas de juego, para construir conceptos de juego, para fundamentos técnico-tácticos, me sirve mucho para planificar. Entonces, ahora estos niños necesitan mucho de coordinativa y de creativa, y un poco de esta. Intuitiva e interiorización son todas complicativas, 2x0, 3x0, 4x0, 5x0. ¿Sí? Así es como lo estructuro yo. ¿Qué pasa? Cuando trabajo un fundamento técnico-táctico, a mí me gusta, en la misma sesión, trabajar con mínimo 3. No solo coordinativo en una sesión, 1x0. Si trabajo algo coordinativo, quiero ver la aplicación que tiene al juego. El mismo día. Que ellos entiendan que hay una aplicación al juego y que tienen que expresarse. O puedo empezar por aquí, para crearles una imaginaros, una salida de un bloqueo indirecto, con un step out, un stand y presión al balón y no encuentra pase. Venga, otra vez. ¿Y qué pasa con eso? El jugador necesita, le genera la necesidad de aprender. Así no consigo dar el pase. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, pues vamos aquí. Vamos a trabajar esto. Coordinativa, box, trabajo de regulación externa, menos defensa, sin manos. Yo, como entrenador, en una situación de duda comunicativa, doy un estímulo defensivo, el que quiero dar. Un bloque indirecto, uno contra uno, pues esto, que muchos de los americanos entrenan mucho con regulación externa porque no tienen tiempo para entrenar con tanto partido. Claro, yo cuando estuve allí, una anécdota me pasó, me llevé un prepartido, el Denver Knights, prepartido por la mañana. Con la ilusión de ver cómo lo preparaba, prepartido por la mañana. Aquí, 5x0 vídeo, 5x0 vídeo. Entonces llego allí y dice el entrenador: venga, fire zero. Dice el entrenador: fire zero. Y yo digo, como en España, digo 4-0. Y esto veo que los entrenadores, claro, tenían 9 entrenadores en el staff. 9 entrenadores. Y veo a los entrenadores calentando. Y empieza el 5x0 y los era un partido entrenadores contra jugadores. Digo, pero claro, entrenadores no como yo, así fuertes y rápidos. Sino aquí, con barriga, y todos serios. Y ellos haciendo las jugadas de Sacramento Kings y defendiendo como iba a defender Sacramento Kings. Y los jugadores al 10%, 20%. Marcando la defensa a los sistemas de Sacramento Kings que sabían los entrenadores. Venga, one up, stand down, check, lo que fuera. Entonces, los entrenadores la sabían, los jugadores iban controlando con regulación externa la defensa. Pero claro, en ese momento yo me llevo un shock. No lo puedo contar esto cuando llegue, pero ahora lo entiendo. No tienen tiempo. Otros equipos tienen jugadores que les pagan un dinero, unos sparrings para aprender los sistemas de Sacramento Kings y ese día repasarlo con los jugadores. Pero claro, te encontrabas que el entrenador gordito metía un triple y saltaban a chocar, o sea, los entrenadores. Entonces claro, hay una parte de negocio, disfrute, que aquí no se entiende muy bien. Pero es para que sepáis esto de la regulación externa. Y aquí esto se lo daré a ellos, el que lo quiera, que se lo pida. Construcción ofensiva, acabamos por la mañana. Esto lo hablamos, para mí, normas. Conocer espacios y dinámica a la hora de construir el juego. Cosas que hablamos por la mañana. Dinámica de espacios, el que está en línea balón manda espacialmente sobre el que está más lejos del balón. El espacio más difícil de atacar que se acaba de crear, de defender que se acaba de crear. Bueno, esto lo hemos hablado por la mañana. Introducir. Tener una estructura de juego que te permita introducir conceptos tácticos. El bloqueo directo, el mano a mano, bloqueos indirectos, el poste bajo, el doble drag, lo que eso os ocurra, los staggers. Normas operativas, generales. Bueno, estas son, ya digo que son mías. Yo a veces regalo esto y me dicen, ¿de qué libro sale? No sale ninguno. No te podría decir, porque son mías. De haberlas hecho, de haber pensado, de haber eliminado 4, de creer que son importantes. Entonces, para mí esto, por ejemplo, esto que hablamos por la mañana, los 2 segundos iniciales
para recuperar el balón son determinantes. Primer pase de contraataque. Para mí son frases y órdenes y normas que el jugador tiene que escuchar cada día. A estas edades, cada día. Libertad con el balón, disciplina sin balón. Cualquier decisión de un jugador condiciona al resto, mayor o menor medida. Si uno penetra, genera un desequilibrio y una ventaja. Todos nos tenemos que mover. El espacio más difícil de defender, pan. Trasladar el balón lo más rápido posible. Espacios de ataque cercanos al aro. Cosas que hay que explicarles a ellos. Que no hay nada aquí de táctica, pero sí. Son normas decisionales del juego. Nos ayudan a construir el juego de ataque y a ellos sobre todo. Mirad aquí, lo que hablamos por la mañana. Alejarse, juego sin balón. Alejarse del jugador con el balón. Space, y aquí pocos, excepto lo que yo tomo no vale. Es lo que ellos te va a costar entender. Siempre es espacio al balón, libertad al balón para generar, salvo situaciones de mano a mano, bloque directo cuando haya que trabajarlas. Espacios de juego donde hay que estar, donde se puede estar estático. ¿Os acordáis que vamos por la mañana? Esquina 45, high top, o arriba del todo, o nail, como llaman los americanos, el break point, las amarillas, las situaciones cercanas al arco. Esto lo tendréis. Canales de penetración. Canales de penetración. Claro, si el jugador entiende que por dónde puede penetrar, la defensa entiende lo que tiene que negar. Y vosotros con esto podéis decir: no quiero penetraciones al medio. No quiero ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Ni el poste abajo que va en el centro. Entonces, si es tu decisión, toda tu defensa está orientada a negar ese tipo de penetraciones y de acciones donde el balón gana la calle central. O al revés, Obradovic da el medio y cruzado, por ejemplo. Balón llega a esquina, llega a línea de fondo, da el centro y hay collapse y salto de jugadores. Eso son vuestras decisiones como entrenador. Pintar el cuadro. Lo hablamos hoy. Habilidades motrices básicas y lo que motrices generales. Las básicas, desplazamientos y los saltos. Entonces, ¿qué es psicomotricidad baby basket? Pues es darle a los niños mucha riqueza en desplazamientos, en multisaltos de todo tipo y en giros. Y saltos no es solo esto. Saltar a la cuerda, saltar a cuerda corriendo, esto, pata coja, atrás, el ritmo, 1, 2, 1, desacoplar. Todo esto son saltos, multisaltos, desplazamientos, giros, de todo tipo. Sobre un pie, salto con giro, corriendo, que el jugador vivencie a nivel motriz estas habilidades. Articulativas, golpeos, recepciones, lanzamientos. Claro, golpeos, por ejemplo, golpeos no se da en baloncesto, pero recepciones y lanzamientos mucho. Recepciones y lanzamientos mucho. Equilibrio estático dinámico. Ejercicios donde se trabaja el equilibrio estático dinámico. La cabeza, centro de gravedad. Específicas, estas cuatro, las nuestras que nos interesan, deportes colectivos, baloncesto. Y ahí habría las de baloncesto específicas. Y le podemos llamar fundamentos técnico-tácticos porque tienen decisión. Bote, pase, tiro a canasta, juego sin balón, paradas, arrancadas, paradas, recibir el balón, etc. Bueno, pase, lo vamos a ver ahora. Bote. Cosas que hemos hablado, mirad. Cuatro planos de acción, ocho direcciones. Desplazamientos y uso de los pies. Desequilibrios de centro de gravedad. Cambio de velocidad, frecuencia, amplitud y altura de bote. Ritmo variable del bote. Fuera del cilindro. Zonas de control del balón y adaptación. Disociación cuerpo-bote. Utilización del cuerpo. Contacto. Bilateralidad. Siempre trabajar las dos manos. Coordinativos. Y a partir de ahí, ejercicios como el living room que te sirvan para trabajar varios contenidos que cubran estos. Que cubran estos. Contenidos motrices. Estos, ya vimos antes. Habilidades motrices básicas. Bote. Inteligencia espacial y conocimiento del juego. Eso va a mejorar el uso del dribbling. El uso del dribbling del jugador. Situaciones de recuperación, para generar ventajas uno contra uno, a la hora de jugar bloque directo. Es decir, ¿por qué digo esto? Mirad, un jugador, para utilizar bien el dribbling, imaginaos un proceso de bloque directo. Cuando decide llamar, por ejemplo, el año pasado, en el año que fuera,
Bueno, pues Darío tenía problemas para pasar el balón de Uribe. Él no sabía ni cómo lo había defendido ni dónde estaban los defensores. Él tenía el balón, tenía el primero y decía, esto es canasta. Claro, si eso es capaz de hacer, sí, ese conocimiento del juego, porque tienes piernas, corazón, habilidad para dejar de hacer la que haga falta. Ahora, tienes un paso más, tienes un jugador que además de ser físico, tenga el registro de pase, lectura, atacar el pique, sacar falta, utilizar el bonus, das otro paso como jugador. Mejora tu conocimiento del juego, tu inteligencia espacial. A él, cuando venía un bloqueo, ¿Hay jugadores? Sí, está. Vale.